Me han llamado muchísimo la atención las declaraciones del general Natera. General Natera es el director regional de la Policía Nacional, acá en San Francisco de Macorís, el Nordeste. El general, con mucho entusiasmo, con mucha seguridad, asegura que la criminalidad ha disminuido acá en nuestra provincia. Él, con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia, ratifica que supuestamente la criminalidad ha mermado. Yo entiendo que ese es su rol, él no podrá decir otra cosa, pero yo realmente creo que la criminalidad solamente ha bajado en la cabeza del general y en la cabeza del jefe nacional de la policía. Quien vive el día a día, quien reside acá en San Francisco de Macorís, sabe a ciencia cierta que la criminalidad no ha mermado, que no ha disminuido. Aquí día tras día, sentimos los atracos, los robos, el crimen organizado, sentimos todo lo que significa la palabra criminalidad o más bien delincuencia. Los franco-macorizanos están hartos, están cansados, están hastiados y creo que estas declaraciones son inoportunas y sensacionalistas, que más bien de hacerle daño al, de hacerle bien al cuerpo del orden, lo que le hacen es daño porque no están creando conciencia, no están diciendo la verdad a la población. Pero escuchemos al general de nuestra querida Policía Nacional acá en San Francisco, el general Natera. Veamos. Como provincia Duarte, en sentido general, mantiene una de las estadísticas criminales más tranquila, más baja. Y en este momento San Francisco de Macorís tiene una estadística criminal de 8.5%. Es la provincia de Duarte en este momento que mayores niveles de seguridad presenta. Se formó hace 4 o 5 meses una fuerza de tarea conjunta que está encabezada por el señor presidente constitucional de la República y está formada por el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y todas las instituciones que se puedan agregar en un momento determinado. Y esta fuerza de tarea se encarga de monitorear todas las provincias a nivel nacional y los indicadores señalan que la provincia de Duarte en este momento tiene uno de los mejores índices de criminalidad. De manera que todo esto es por la, por el empoderamiento que han tenido nuestros agentes policiales, pero sobre todo, y algo que hay que resaltar, es por la cooperación de las juntas de vecinos, por el comportamiento ejemplar que vienen teniendo los municipios de aquí. Las declaraciones del general Natera dice que los índices han mermado, eso no lo cree nadie y mucho menos lo cree él. Bueno, pero repetimos, es su rol y no puede decir lo contrario.